Mr. Fon, Argentine champion and world-class sprinter, competing at the Palermo Racecourse major dirt track in Argentina and devastating an excellent field of two-year-olds by 7 lengths in exceptionally fast time, including Lumerio, also by Speaker Fon, who placed second. In the Breeders' Cup sprint for older horses, Mr. Fon pulled away from his horses at the finish with ease, again against the best sprinters in his country. Argentine's finest turf sprinters were no match for Mr. Fon, completing his fourth Grade 1 win in the Sapacha. Largaron el Gran Premio Estrellas Junior Sprint. Asume la vanguardia por el centro de la pista el 6, Sacra. Viene ganando ubicaciones por el lado exterior de la pista el 9 de Olmas. Abierto se viene desempeñando y ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia el 2, Lancel. Por el lado interior de la pista se viene desempeñando el 5, Wright Marshall. Los competidores están en los 600 metros. Hay lucha en la delantera, lo están haciendo. Por el lado exterior de la pista el 2A, Mr. Fon mantiene pequeña ventaja sobre el 7, Satvagancia. Entre ambos se viene desempeñando y ganando ubicaciones en búsqueda de los puestos de vanguardia el 9 de All. Faltando 300 metros para el disco, domina las acciones por el lado exterior de la pista el 2A, Mr. Fon estira ventaja sobre el 9 de All. Por el lado interior de la pista el 3, Luminario, 100 metros finales, lo hace como puntero el 2A, Mr. Fon estira varios cuerpos de ventaja sobre el 9 de All y el 3, Luminario, pocos metros, 2A, Mr. Fon con varios cuerpos de ventaja sobre el 3, Luminario, y cruzaron el disco. Esquina Argentina, el señor Luis Villamil le va a entregar a el criador, al señor Luis Lotero. Criador, recordamos que es un Speaker Fon, el ganador de este Gran Premio Junior Sprint. Recibe el señor Luis Lotero, entrega al señor Luis Villamil. Se está procediendo con la entrega, el entrenador Aníbal Giovanetti lo hace por Fundación Equina Argentina, el señor Luis Villamil. A continuación...
agregaron el Gran Premio Estrella Sprint Copa Cablevisión. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el número 13, Tolmie Again, ganando terreno abierto, lo hace el número 6, Imperial Roy, que va en busca de la vanguardia por el centro de la pista, viene avanzando rápidamente el número 9, Rocky Intriga, peleando con el 10, Evie Hallow, que viene ganando terreno. Más atrás viene ganando colocaciones rápidamente en busca de los puestos de vanguardia por el lado interior de la pista, el número 8, Power, los competidores en la señal indicatoria de los 500 metros, continúa la lucha, la delantera abierto, se viene desempeñando el 13, Tolmie Again, viene ganando terreno rápidamente por dentro, el número 10, Evie Hallow, que va resueltamente en busca de la vanguardia por dentro, lo vienen haciendo el 1, Adriano El Capo, muy cerca de los punteros, viene avanzando el número 9, Rocky Trick, más atrás lo hace el competidor número 11, Super Power, descuentan los competidores, los últimos 150 metros de carrera y por el centro de la pista, raudamente pasa a comandar la carrera, el número 7, Mr. Fon, descuentan los últimos 50 metros de carrera, el 7, Mr. Fon, mantiene clara ventaja sobre el competidor número 10, Evie Hallow, que corre por dentro, cruzaron el disco. Largaron el Gran Premio Maipú. Salen en lucha por el lado exterior de la pista, resueltamente hacia la delantera. El 8, Soundworld, viene ganando ubicaciones por dentro. El número 3, Fry Simon, más atrás viene ganando ubicaciones por el lado exterior de la pista. El competidor número 7, Evie Hallow, que gana terreno. Por dentro lo hace decididamente en busca de los puestos de vanguardia. El 4, Imperial Roy, más atrás por el lado de la pista, viene ganando terreno. El número 5, Mr. Fon, los competidores en la señal indicatoria de los 600 metros. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista, resueltamente en busca de la vanguardia. Viene corriendo el competidor número 8, Soundworld, por dentro se viene filtrando. El número 7, Evie Hallow, presenta lucha al puntero, tramo de ellos el 3, Fray Jamón, ganando terreno por el lado interior de la pista, lo hace el competidor número 5, Mr. Fon, apareado con el 6, Ritmus, que va decididamente a buscar los puestos vanguardia frente allá a la señal indicatoria de los 200 metros, continúa la lucha, la vanguardia y por el lado interior de la pista, lo hace el competidor número 5, Mr. Fon, le va tirando ventajas al 4, Imperial Roy, que corre abierto, 50 metros finales, mantiene ventajas el competidor número 5, Mr. Fon, seguido por el número 4, Imperial Roy, más atrás el 7, Evie Hallow, y cruzaron el disco. Gran Premio Suipacha.
Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente. El número 13, Transam, por el lado de la pista, lo hace el 2, Achabache Hey. Ganando terreno por el lado de la pista, viene avanzando rápidamente el número 5, Fernán, apaleado con el número 6. Mr. Fon han descontado ya los primeros metros de carrera. Y por dentro el número 13, Transam, le enseña el camino, mantiene ventaja sobre el 5, Fernán. Gana terreno rápidamente el número 6, Mr. Fon, por dentro viene ganando ubicaciones el 2, Achabache Hey. Por el centro de la pista viene corriendo el 8, American Hero. Frente ya la señal indicatoria de los 400 metros, los primeros 400 en 21.86 centésimos. Y por el lado y tiro de la pista resueltamente en busca de la vanguardia, viene corriendo el 6, Mr. Fon, apareado con el número 5, Fernán. Viene ganando terreno rápidamente del fondo del 8, American Hero, muy abierto, gana terreno rápidamente el 7, Time West, que va decididamente en busca de los puestos de vanguardia. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, lo hace el competidor número 6, Mr. Fon, en la delantera, mantiene ventaja sobre el 5, Fernán. Viene atropellando rápidamente el número 7, Time West, poco metro para Dico. El 6, Mr. Fon, mantiene ventaja apreciable sobre el competidor número 7, Time West, más atrás lo hace el 5, Fernán, y cruzaron el disco.